Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, can you hear me? Yes. Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, good evening. Can you hear me? Yeah, I can hear you, teacher. Okay, hello, good evening. Ahora sí. Okay. Okay, hello, good evening, everybody. I hope you're doing well. Let's get started. Let's do attendance. Are you ready? Roxana Yamilet. Present, teacher. Miguel Angel Paz. Present, teacher. Rina Alvarez. David Garcia. Present, teacher. Jose Antonio. Present, teacher. Okay. Hold on. Carla Maria. Present, teacher. Alex Alberto. Present, teacher. Okay, thank you. Dani Arguello. Ricardo, Luis Ricardo. Present. Okay, thank you. Natalia González. Present, teacher. Okay, thank you. Azucena Montes. Present, teacher. Okay. Israel. Present, teacher. Okay. Carla Janet Amaya. Carla Janet Amaya. Jenny Yamilet. Present, teacher. Okay, I see you. William Alexander. Present. Marta Elizabeth Contreras. Present, teacher. Okay. Marjorie. Marjorie Gonzalez. Present, teacher. Okay, thank you. Sandra Elizabeth Osorto. Here. Okay, Rina Alvarez. And Dalia Arguello. And Carla Janet Amaya. Okay, very good. All right. Teacher, no me mencionó. Miriam, perdón. Miriam. Okay, I got you, Miriam. Thank you. Okay, very good. Let's get started. All right. So let's we have been working on the simple present, right? Why do I use the simple present? To talk about activities that I do, right? For example, here, let's see, volunteer. Luis Ricardo, are you there? You're gonna be the first volunteer. Okay, Luis, tell me something you do and something you don't do. So what do you do in the afternoons? I drink a cup of coffee. Okay, very good. Something that you don't do. I don't go to the park. Very good, excellent. Okay, so vieron el uso del simple present, afirmación positiva, y simple present, afirmación negativa. Okay. Entonces, aquí voy a usar don't, ¿verdad? ¿Por qué no voy a usar doesn't? Porque mi sujeto, ¿verdad? Mi sujeto en este caso es I. No he, she, or it. Okay, very good. Let's see, another volunteer there. Alex Alberto, are you there?
Yes, I'm here. What do you do in the mornings? In the mornings, I take a shower. What don't you do in the morning? Something you don't do. Give me a second. I don't drive. I don't drive, manejar? Yes. Okay, I don't drive. Very good, excellent. Let's see. Another person here, volunteer, Marjorie, are you there? Something, what do you do at night, Marjorie? Okay, what do you do at night? Okay. Olvídese de las notas ahorita, hable, free, open. Do you cook? Do you watch TV? Do you read book? Do you walk in the afternoon? What do you do, nighttime, sorry. What do you do at night? Okay, otra persona, que le ayude. ¿Quién le puede ayudar? Marjorie ahorita está calentando todavía. All right, ¿quién le puede ayudar? Let's see, Marta Elizabeth Contreras. Marta. Hola. What do you do at night? I cook. Sería dinner, ¿verdad? I cook dinner, right? No, okay. Dinner. Something you don't do. Something you don't do. Something you don't do. Algo que no. Algo que no hace en la noche. Something you don't. Okay. I clean the house. Okay, pero eso sería algo que hace o algo que no hace. Algo que no hago en la noche, I clean the house. Okay, entonces, ¿cómo sería con el uso de don't? I don't clean the house. Very good, excellent. Man, yo sé que pueden, es solamente juntarlo. Ajá. Teacher, I have a question. Ajá. Can you tell me why do you use night and not evening? How what is the difference? When you say good evening and good night. Porque good night es cuando nos vamos a acostar. Good night. I'm going to sleep. Good night. Es un despido. Es para despedirnos de cuando voy a acostarme, cuando voy a dormir. Good night. Good evening. No. Good evening. Good evening es un saludo cordial. Es un saludo cordial, ¿verdad? Pero si yo ya me voy a acostar... Good night. Okay. Okay. Thank you. All right. Very good. Okay. So this is this exercise is in page 25. Page 25. Okay. So we're going to work on this exercise. Yo quiero que lo llenen así en su en el grupo que van a trabajar. Okay. Quiero que les pregunten a la persona, what do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do at night? What do you do at work? Lo que sea. Pero te tiene que dar una positiva y una negativa. Okay? Así como hice yo. ¿Alguna pregunta? Question? No? Okay? Let's do it. Let's practice. Okay? All right. So, midamos el tiempo. No gastemos mucho tiempo escribiendo, sino más tiempo hablando. Okay? Jota, ¿no? All right, let's go to groups.
Jenny, si puede ir a su grupo, por favor. A la pregunta. Es que no, o sea, ay, la estructura de las preguntas es donde me cuesta a mí. Sí, bueno. Igual ya ni la profe no iba a que contestar. Está fácil, los ejemplos que nos dio, lo que él más quiere es que entendamos cómo se hace la pregunta y cómo se responde. Entonces, está fácil, por ejemplo, si yo le digo, le voy a preguntar a Marta, what do you do in the morning, Marta? I do breakfast. Okay, solamente que aquí el uso de do es solamente, ajá, I make breakfast. I make breakfast. Puede también ser cook, I cook breakfast. Cook breakfast. Okay, lo que quiero explicarles es que don't solo va en la parte negativa, en la firma, en la oración negativa. Okay. Uh-huh. Aquí Marta usted lo estaba usando en la positiva, ¿ok? No, no quiero que haga eso, sino que solo don't va en la negativa. Entonces, ¿qué va en la positiva? Simplemente el verbo, I cook. I cook breakfast. Breakfast. Uh-huh. Ok, very good. Let's finish. Continue. Ok, Marta, ahora. Pregunta. What do you do in the work? Sería la negativa, ¿verdad? Yes. I don't take a nap. Okay. Azucena. Okay. Se fue Azucena. Ahí está. Azucena está por ahí. Sí, aquí está. Yo, Azucena. Okay. Azucena, what do you do at afternoon? Hola. No se le escucha muy bien, Azucena. Ajá. Es que va de camino, creo, para casa. Ok, Azucena. Entonces, ahorita, pues, trabajen ustedes tres. Ok. 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 Ok, yo le pregunto a Roxana. Ok, igual. Yes. Hi. Carla, pregunte usted, después le pregunto yo. Vale, le gané. Vaya. Okay, Roxana. What do you do in the house? I'm cooking. Perdón. I cooking. I cook, right? El simple present el verbo normal. Okay, cook. I cook. Okay, very good. So esa es positiva. I cook. And something negative? Ya me dio la positiva, Rosana. Excelente. I cook. ¿Y la negativa? I don't. Estoy esperando que ella me pregunte o tengo que decírsela de una vez. Sí, usted tiene que decirse porque la pregunta que ella te va a hacer no va a cambiar. Ok. Ok. Uh-huh. I don't. Uh-huh. Correct. Uh-huh. I do not go to the park. Look. I don't go to the park. Es que está adivinando, ajá, Roxana. Estamos adivinando. Ajá. Ok, el propósito no es adivinar, sino poder usar la estructura. Ok. Creo que aquí van a poder. Bueno, a Roxana se lo voy a mandar directamente. Ok, Roxana. I cook dinner. Ok. Esa es positiva. I don't walk. Hey, ¿cuál era tu ejemplo? I don't what? I don't go park. I don't go to the park. Okay, very good. ¿Tú ves, Roxana, cómo está el sujeto I y después don't? Okay. Lo cual es una contracción de dos palabras. Do not. Pero también puedo decir I don't not también no. O siempre tiene que ser contraído como tú quieras. Puedes usar contracción o puedes usar las dos palabras como tú quieras. Okay. Pero es que sí. Uh-huh. Pero normalmente una persona que habla inglés
va a usar la contracción. Contracción, ok. Mm-hmm. Ok. Ok. Thank you. Very good, ok. Thank you. So, continue, come on. 10 minutes. Carla, what do you do at... Es siempre, what do you do? Ok. Porque la respuesta, o sea, uno no sabe si va a ser positiva o negativa. Ah, oh, ok. Ajá, solo eso. Esto mismo, esto de preguntar, what do you do? También se pudiera preguntar, ¿verdad? A Yuselin, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí, verdad? Sí, se puede responder. No, porque eso es lo que haces a diario. Igual la pregunta puede ser la misma. De la sí. ¿Verdad que sí? Sí. Y pudiera ser a Yuselin, ¿verdad? La respuesta también puede ser, I usually listen music, for example. Ok. O así como respondieron ahorita, que I don't take a shower, y así. Imagínense. Okay. No sé si quieren, alguien quiere preguntar algo más. Deberían de estar hablando. Come on, hablen. Ay, come este. On. Hola, hola. Okay, William. Hola. Entonces los dos serían pálidos, ¿va? Pero la teoría de pareja. I usually send emails and I read documents. I don't answer the phone. I sometimes meet. Very good, William. Me diste positivas y negativas. Very good. Okay. Naftali, what do you do in the mornings? At breakfast, profe, estábamos hablando ahí con English, come on. Okay, hágame la pregunta, pero en realidad quiero que hable inglés, porque este es el tiempo de hablar inglés. Ok, ¿cuál es la pregunta? Dígame. La pregunta era, ¿verdad? Que si nosotros le hacemos ahí la pregunta a un compañero, what do you do? Y también pudiéramos decirle, preguntarle a Yusuli. Sí. Es válido. Pero la pregunta sería, what do you usually do in the morning? Ajá. Ajá, Y responder igual, ¿verdad? A Yusuli, breakfast. Yeah. ¿Sí? Okay. Eso es lo que dijo Miguel. La cosa es que usted no le creyó a Miguel. No le creyó a Miguel. Okay, very good. So, my question. Let's speak English now. What do you usually do in the morning? I breakfast my sister. I breakfast my sister. With... ¿Usted desayunó su hermana? ¿Se comió la hermana? No, ¿qué falta ahí? No, a breakfast. Breakfast. No. En sister. No, después del después del sujeto tiene que venir el verbo. I have breakfast with my mom. Nada más, ok. Entonces, breakfast. No, el breakfast no es un verbo. Después de I have breakfast, I eat breakfast. Mm-hmm. Okay. Necesito un verbo. I eat breakfast. I have breakfast with my sister. Mm-hmm. Después de I, Naftali, te lo voy a escribir para que tú lo veas. Okay? Okay. Lo voy a escribir para que tenga un visual. Porque I eat breakfast with my sister. Okay. O como dijo Miriam, I have breakfast. Las dos también. With my sister. Okay. Porque si voy directamente y digo I sister or I breakfast sister, me falta el verbo, ¿verdad? I eat breakfast.
Okay. All right. Esa es la orden de los simple presents. Simplemente pongo el sujeto y la acción. I send emails. I read paper. Okay. Miriam, what do you do in the morning? I drink coffee. I drink coffee. Coffee. Okay, very good. Bueno, eso es algo que tú haces. ¿Y algo que no haces? I don't. I don't go to the park. I don't go to the park. Very good. Miguel, what do you do at nighttime? I review. No, perdón. I usually play FIFA in the PlayStation. I usually play FIFA. Ah, okay. Very good. Very good. And something you don't do? I don't play piano. Okay. Excellent. William, what do you do in the mornings, William? In the morning, I usually take a shower. I usually eat the breakfast, mm-hmm. and I usually clean my room. Something you don't do. I don't go to the park. I don't run. Very good. Okay. Natalie, what do you usually do in the afternoons? What do you do in the afternoon? I don't go to the beach. Okay. I don't go to the beach. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y eso es algo que no haces? ¿Y algo que sí haces? Algo que sí hago. I take a shower. Very good. Excellent. All right. There you go. Ya van poco a poco. Come on. Let's focus on speaking. Come on. Come on. Hablen. No tengan pena. Okay, hello. Do you have any questions? I don't go to the party. Yes. Okay. Hello, teach. Okay, very good. Everything is good? Okay, let's check. Yes, teach. David, what do you do in the morning? I eat my breakfast at morning. And something you don't do? I don't wash the dishes. Okay, dishes. Dishes. Mm-hmm. Very good. Okay. Jose, what do you do in the afternoon? Okay, I drink the coffee. Okay, something you don't do. I don't sleep. Very good, excellent. Good job, Jose. Okay, Sandra, what do you do at night? I go fishes on the right. Fishing. Okay. You go fishing? Sí, fishing, pescar. Ah, okay, very good. At night. Something that you don't do. I don't read a book. Very good, excellent, good job. Okay, ya vamos a regresar a la sesión. Jenny, no tuve tiempo para preguntarle, pero quiero... Okay, very good. So let's check, right? Some of the answers that you have. Question number one in the chat, I'm going to put, what do you do in the morning? Okay. Positive and negative. Positivo y negativo. Okay. Okay. In the chat.
Ah, en el chat. Put it in the chat. Yes, write it in the chat, please. Very good. Marta dice, I cook breakfast. Ah, pero póngame la positiva y negativa. Marta, very good. I cook breakfast. Rina, I go to work. Póngame la positiva y negativa, por favor. I wake up very early. Very good, Jose. I take a supper. Good, Luis. Alex, I drink coffee. Excellent. I eat fruit at work. Miguel, no necesitas eso. Fue la S. Okay. Marta, I don't cook breakfast. Very good. I don't drive my work. No manejo mi trabajo. Roxana, hay que corregir esa. I don't drive to, tal vez to, ¿verdad? Hacia mi trabajo. I don't drive to my work. Marjorie, I play soccer. I don't play soccer. Very good, Marjorie. Jenny, I take shower. I take a shower, okay. ¿Y algo que no hace, Jenny? Alex, I don't eat a fruit. Luis, I don't drive my car. I take a showers. Carla, ahí no tiene que ver ese, porque estás hablando de solo un shower. O si quieres decir shower, I take showers, puede ser también, solo quítale la A. I go fishes on the river. Excellent, Sandra. I don't read a book. I don't listen to music. Excellent. Very good. Good job. Okay. So, ese es el uso de afirmaciones y negaciones con el simple present. Okay. All right. Very good. So, now let me share my computer with you. Okay, very good. So, nuestra guía está, no sé si se las puse. No se las puse, ¿verdad? Sí, ahí está. Sí, en la envió en el WhatsApp. Okay, sí, ahí está. Okay, very good. So, esta es la guía de ahora. Antes que la abran ustedes ahí, vean acá. Okay, so, ya tengo afirmaciones positivas y afirmaciones negativas. Okay. Ahora quiero hacer preguntas. All right, so, ¿cómo hago la pregunta? Ok, si yo voy a preguntar al sujeto I, you, they, or we, entonces voy a usar do. Ok. For example, do you enjoy your job? Enjoy es disfrutar, ¿verdad? Do you enjoy your job? Do they like Mexican food? Do we really want to eat that? Okay. So aquí estoy usando do con los sujetos. You, they, we. Okay. Cualquiera de estos sujetos. All right. No tienen que escribir esto ya que está en la guía y no. Lo mejor es que puedan ver y entender acá. Si tienen duda, mejor acá. All right. Now, ¿qué pasa? Estamos haciendo preguntas, ¿verdad? Now, ¿qué pasa si tengo el sujeto he, she, it? ¿Qué le pongo la contraseña? Does. El único cambio que voy a hacer es does. Does. For example, does she like pupusas? Does he want coffee? Does it have a name? Estoy hablando de una mascota. Does it have a name? Pet. Okay. Aquí estoy usando it. Okay. ¿Preguntas? ¿Verdad? Esta pregunta. Aquí estoy. Vamos. Estoy buscando información de la persona, ¿verdad? ¿Preguntas? Vamos a utilizar do. Cuando sea en primera persona. Primera persona. ¿Dos? O también, ajá, tercera persona, pero plural.
Okay. Por ejemplo, they, aquí están los sujetos, ¿ve? I, you, they, we. ¿Ok? Voy a usar do. Does, en el caso de que estoy preguntando con el sujeto he, she, it. Es decir, estoy preguntando de otra persona. ¿Ok? Entonces, ¿cómo contesto? For example, here. Do you enjoy your job? Si, si te gusta tu trabajo, si disfrutas tu trabajo, entonces, si la respuesta es positiva, yes, I do. Okay? Yes, I do. ¿Y si es negativo? No, yes, I don't. ¿Recuerda el negativo? No, I don't. Mm-hmm. Okay. Yes, I do. No, I don't. Okay, so, hagamos un par de pruebas, okay? For example, Roxana, do you enjoy your job? Do you? The question. ¿Me repite, teacher, por? Es la primera pregunta. Esta primera pregunta en la guía, se la estoy haciendo a usted. Do you enjoy your job? Yes, I do. Okay, very good. Alex, do you enjoy your job? No, I don't. All right, bueno, thank you for being honest. Yeah, that's good. Okay, Miguel, do you enjoy your job? Yes, I do, teacher. Very good. Luis, do you enjoy your job? Yes, I do. All right, very good. Okay, another question here. Let's say, Carla, Maria, do you like Mexican food? Yes, I do. Very good. Israel, do you like Mexican food? Yes, I do. Very good. Okay. Now, vamos a usar does en el caso de que quiero hablar de otra persona. Okay. Podría ser, perdón, teacher, y podría ser en la pregunta you, de, do you they like Mexican food, podría ser, yes, I like, no. No, es decir, yo allí cambié el sujeto porque solo estaba hablando con una persona y lo cambié a you. Entonces, solo estoy hablando con una persona. Él me va a responder, yes, I do, or no, I don't. Pero, si tú quieres usar el sujeto they, entonces la pregunta va, la respuesta va a ser, do they like Mexican food? Yes, they do. Okay. Es decir, si me preguntan con el sujeto they, yo voy a responder con el sujeto they. Aquí está, ¿ve? Okay. Si me preguntan con we, yo voy a responder con we. Okay. Very good. Pero aquí yo hice un cambio que le pregunté a él. Do you like Mexican food? And he said, yes, I do. Okay. Now, let's say, for example, I want to find out information about another person. Okay. Quiero buscar información de otra persona. Okay. Let's say, for example, William. Your boss, tu jefe, es hombre o mujer? Tu men. Jefe, men, es un hombre, ok. Entonces voy a cambiar la pregunta y le voy a poner, does your boss like pupusas? Yes, he does. Yes, he does. Okay. Your boss, tu jefe, y él me está respondiendo con he, ¿verdad? Okay. ¿Alguien puedes apagar tu micrófono, William? Gracias. No. Excelente, gracias. Ok. Do you see the question? Very good. Ok, for example, David. David. Dígame. Okay. Are you married? ¿Estás casado? Yes. Okay. Yes, I do. Does your wife like pupusas? Yes, she does. Yes,
Very good. Yes, she does. Me respondió con she y does. She porque estamos hablando de ella. Okay. Y does porque, pues, así inicié la pregunta yo. Okay. For example, Rina, tu jefe, ¿es hombre o mujer? Is woman. A woman, okay? Entonces tiene que ser she. Does she like coffee? ¿Si le gusta el café? Yes, very like. Does she like coffee? Yes, she does. Yes, she does. Very good. Yes, she does. Very good, Rina. Excellent. Okay, entonces así es como voy a responder las preguntas. Así es como hago las preguntas y así es como respondo las preguntas. ¿Ok? Lo mejor que podemos hacer es practicarlo. ¿Ok? All right, so aquí está la práctica. En la guía número uno dice, escriban cinco preguntas. Pueden usar do or does. Depende del sujeto, ¿verdad? Aquí le estoy dando el sujeto. Entonces quiero que me hagan preguntas. Quiero que me puedan hacer las preguntas. Aquí yo le estoy dando el sujeto. Entonces ustedes tienen que determinar si van a preguntar con do or does. Ok, esa es la primera. La segunda guía, ok, aquí yo le estoy diciendo, les estoy preguntando, ¿cómo puedo preguntar si yo quiero saber si a alguien le gusta el café? How would you ask? How would you ask? Voy a cambiar esto. Aquí cometí un error. How would you ask to? Ignoren eso. Ahí en su guía va a aparecer ese error. No se preocupen. How would you ask to find out if someone likes coffee? ¿Cómo preguntarías para averiguar si a alguien le gusta el café? Entonces aquí me tiene que like? No me dé la respuesta. Ok. Ahí en su grupo van a dar las respuestas. Aquí hay otros diferentes ejemplos. How would you ask to find out if someone practices sports? Si practica deportes. How would you ask to find out if someone watches TV? Okay. How would you ask to find out if someone walks in the park? A ver si camina en el parque. How would you ask to find out if someone drinks beer? Okay. All right. Esas son las preguntas. Esas son lo que usted quiere averiguar. Pero ¿cómo lo va a preguntar? ¿Cómo va a ser la pregunta? Chévere. Okay. Ajá. Chévere. ¿En ese ejercicio todos son tercera persona o podemos modificarlo? Para cambiarle. Pueden modificarlo. ¿Tú? ¿Para they o we? La mayoría va a ser you. Do you? Okay. Ah, okay. No es he ni she. No, la mayoría va a ser do you. Okay. Okay. All right. So, ahí también lo pueden cambiar porque si quieren saber de una tercera persona singular, pueden cambiarlo. Como quieran ustedes. Okay. La cosa que si van a usar do o does, que esté correcto, que corresponda con el sujeto correcto. Okay. All right. Very good. So, cuando lleguemos allí, ¿ok? Esta actividad que vamos a hacer no está en la guía. Entonces, van a hacer la actividad 1 que sí está en la guía, la actividad 2 que está en la guía, y voy a poner aquí una actividad comunicativa, ¿ok? ¿Cuál es la actividad comunicativa? Tienen que averiguar dos cosas que tienen en común con otra persona. Dos cosas que tienen en común con otra persona, con su compañero. Tienen que tener algo en común. ¿Cómo van a averiguar eso? Tienen que preguntarle. Por ejemplo, a mí me gusta el café. Y si yo estoy hablando con José, yo le voy a preguntar, hey, José, do you like coffee? Y él me va a responder, ¿qué, José? Yes, I do. Ah, excelente. Ahí tenemos una cosa en común y la voy a anotar. ¿Listo?
Esa actividad no, es comunicativa, pero no está en la guía, ¿ok? Pero me gustaría que la puedan conducir, ¿ok? Después de la práctica gramática, hagan una práctica speaking, ¿verdad? Entonces yo voy a preguntar, por ejemplo, a mí me gusta la playa. Alex, do you like going to the beach? Yes, I do. Okay, very good. A mí me gusta jugar juegos. PlayStation, video games. For example, David, do you like video games? No. Ok, entonces no tengo nada en común con él. Voy a seguir a otra pregunta. Ok. All right, let's do it. Tenemos 20 minutos. Ok. A las 10 tomamos asistencia. Me gustaría que puedan terminar esa actividad 1 y 2 en la guía y la comunicativa de averiguar las cosas que tengo en común con mi compañero. All right, let's go to breakout rooms. Okay. Very good. So let's work in small groups. Grupos de dos y tres. Okay. Hello, hello. Hi. ¿Listas? Sí. ¿Tienen la guía? Sí. Ok, so la primera sería hacer una pregunta con he. Con he. He. No, no empieza así. Do you? No, no es do you. Le estoy dando el sujeto, he. Does he like go to the beach? Very good. Ahí está la pregunta. Does he like to go to the beach? Mm-hmm. Excellent. No. Very good. Now, ¿qué le pasó? No. No, okay. La respuesta es no. Pero no le está preguntando a usted, le está preguntando a él. Entonces no puede responder usted. A no ser que la vamos a llenar, profe. Solo haga la pregunta, solo estamos haciendo preguntas ahorita. Yeah, okay. Yeah. Now, le recomiendo una cosa, es medir el tiempo porque no vayan a gastar mucho tiempo escribiendo, sino que practiquen mayormente speaking, ¿verdad? Okay. Formulando, hablando. They. A rider, por ejemplo. ¿Tú bailas los viernes? Dance, ¿y qué? Dance, do they dance, dancing at rider, por ejemplo. Esa para la day. Do they dance at rider? ¿Es correcto, teacher, dancing? No, dance. Normal. Dance, ¿verdad? Dance. Do they dance on Friday? On Friday. Okay. Very good. Okay. Y vamos con you. And you podría ser. Sería do. Do you... Dígame. Practice... Gymnastic. Gimnasia, eso es lo que quiere decir. Ajá. Correcto. Gymnastics. Do you practice gymnastics?
gymnastics. Okay. Mm-hmm. Bye. Number five, she. Does she like makeup? Hmm? Does she like makeup? Good. Okay. Okay. Number one, does he like the beach? Number two, do they play soccer? Number three, do you like coffee? Number four, do they go to the gym? And number five, does she like makeup? Very good, excellent. Correct, okay. Correct. Sí. Okay, go. Adios, me gusta, ajá. Sería, do they go to the park? Pero ahí es do they, ¿verdad? Le faltó la I en do they. They go to the park. Sería en la última, do she. No, sería dos she. Dos. Do she visit cinema? Does she? ¿Cómo se dice cinema? Visit cinema. ¿Cómo se dice cinema? Así mismo. Así mismo. Así. Uh-huh. Cinema. Tal vez la pronunciación es un poquito diferente. Cinema. Cinema. Uh-huh. Cinema. Does she visit? ¿Cómo se dice visita? Visit. Usted lo visit. Dijo. Usted lo dijo como tres veces. Es correct. No se dude. No se dude usted. Usted misma. No se dude. Okay, very good. Let me read. La voy a leer. Does he play soccer? Do they study English? Do you like Pizza Hut? Do they go to the park? Does she visit the cinema? Solo le pusiera the, ahí adelante, the cinema. Okay, good job. Excellent. Sería, sin, le podemos quitar el visit. Does she, no, tiene que haber, tiene que haber un verbo después del sujeto. Uh-huh. Okay, now, en la siguiente. ¿Quieren averiguar si a alguien le gusta el café? Si practica deportes, watches TV, walks in the park. Y la primera es, do you like coffee? Mm-hmm. Do you like coffee? Do you like coffee? Correct. Do you practice? Mm-hmm. ¿Quién está escribiendo, José? Sí. Lo puedes hacer un poquito más grande. Allá hay un botón, allá por donde dice 100%. Dale un poco. Ahí, perfecto. Perfecto. Oh, very good, José. Ok. Quiero saber si a alguien le gusta la televisión o ve televisión, perdón. Puede ser teacher o pueden ser un grupo de personas. Sí, usen they. Usen they, por ejemplo. That's they. No, es con dos. Do they like watch TV? Do they watch TV? No podemos usar el like. Uh-huh. Watch. Do they watch TV? Ok, allí watch no tiene que tener ese. ¿Por qué? Porque están hablando de un grupo de personas. No están hablando de he or she. Uh-huh.
Ahí dice que si va al parque, si visitas el parque. No, no que si va al parque, si, quiero preguntarle si camina en el parque. En el parque. Do you, yes. Do you walk in the park? Mm-hmm, correct. Do you walk in the park? Mm-hmm. Sin la S. Sin la S, porque solo estamos hablando de you. Do you walk in the park? Tenemos que hacer el... Eso creo que quiere decir la oración. Imagínense. ¿Verdad que eso quiere decir how old are you, profe? Un vestido de yo. How old you ask sería, to? Do you like a coffee? Y ustedes tendrían que responder si le gusta o no le gusta. Espérame, ¿en dónde están? En la actividad número 2, teacher. Ok, aquí donde era... Exacto. Yo quiero averiguar si a alguien le gusta el café. ¿Cómo pregunto? Yeah. Ah, eso quiere decir la oración, ¿verdad? Yo quiero saber si a alguien le gusta el café. ¿Cómo pregunto? ¿Cómo preguntarías? Do you like coffee? Do you like coffee? Correct. Uh-huh. Do you like coffee? Y aquí en esa sería la primera. Uh-huh. Do you like coffee? Do you like coffee? Do you practice sports? Do you practice sports? Noten que después, escuchen, noten que después de do you viene el verbo. Ya les estoy dando el verbo en cada oración. Okay. Do you watch TV? Do you yes, watch I do. TV? Yes, I do. La otra. Do you walk in the park? Yes, no, I do. Don't. En la otra, do you drink beer? Do you drink a beer? No, I don't. Solo rosa. No, I don't. Dice, y para responder algo intermedio, ¿cómo sería? O sea, más o menos. Responder como más o menos. O no existe. Mm, en inglés. Sí o es no. En inglés es sí o no. Sí, existe. No, existe también. You can say sometimes, algunas veces. You can say somewhat. Mm-hmm. Sometimes. Okay. Pero aquí es yes. I do. No, I don't. Yes, I do. Okay. Okay. Ahora vamos a hacernos la pregunta de lo que teníamos en común. Uh-huh. Si tenemos algo en común. Rina. Do you like manicure? Yes, I do. Yeah. Mías. Mías. Do you like no, I don't. Practice sport? Ah, yes. No, yo pensé que el mismo es manicure. Ah, pero igual. Sí, no, porque hay para hombre. Pero no, I don't. No, I don't. No. Nehemías, do you like go to the park? Yes, I do. Roxy. Like, do you like do class you like... English? Yes, I do. Roxy, do you like the dogs? Yes, I do. Yes, I do. Do you like pets? Yes,
Yes, I do. Do you like? No tenemos en like común, no puede ser. Ah, do you like soccer? Football? No, I don't. No, I don't. Yes, they practice sport. Yes, they do. Yes, they do. Okay, very good. Les puse en el chat, quedan 5 minutos. Es para que empiecen a hacer la actividad comunicativa. Ah, perfecto. Para ver qué tenemos en común. Ajá. Ok, voy primero, Sandra. Ok. Do you like to watch TV? Perdón, Luis. Do you like to watch TV? Ok, very good. Quedan 5 minutos. 5 minutes. Vayan a la actividad comunicativa. ¿Qué tienen en común? Ya estamos en esa, teacher. Ah, perfecto. Ok, very good. Continue. Sí. Do you like, teacher? Ahí está. Ok, ¿ya están en la actividad comunicativa? Yes. ¿Qué tienen en común? Like coffee and practice sports. Ok, entonces aquí voy a usar we, ¿verdad? We like. Correcto. Uh-huh. We like coffee. Ah, ok, good. Ok, what else? Solo, teacher, una pregunta. En español, porque en las preguntas, los verbos sin S, ¿verdad? En la actividad número 2. Ajá, correcto. En el do you like coffee, es que como ahí dice, son likes coffee. Sí, porque ahí do you like. Exacto, porque allí yo en mi oración dice someone, que estoy hablando de una persona singular. Entonces yo, por eso yo uso ese allí. Pero si ustedes formularon su pregunta con do you, entonces no tienen que tener la S allí. Por ejemplo, la 4. Does he walk in the park? Does he walk? No tienen que tener ese allí. Igualmente porque ya usaron does, el cual pone todo en... Es un verbo auxiliar que pone todo en el tercera persona singular. No miro nada. Ahí sigo utilizando varios sujetos. Por ejemplo, la primera... La segunda, does he practice sport? La 3, do they watch TV? La 4, does he walk in the park? Y la 5, do we dream beer? Yeah, it's good. Está bien. Está bien. Ok. It's good. Perfecto. Ok. Entonces, y la respuesta, pues, yes, I do. Yes, he does. Yes, he does. Yes, they do. Depende del sujeto que estás usando, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces sí. Ahí está. Bueno, ya nos está regresando. Okay, very good. Let's do attendance. Roxana Gonzalez. Present, teacher. Okay. Miguel Ángel Paz. Present, teacher. Rina Álvarez. Present, teacher. Okay. David García. David García. David, te veo, pero no te escucho. Check your microphone. Present, teacher. Okay, thank you. José Antonio. Present, teacher. Carla María. Present. Very good. Alex Alberto.
Present, teacher. Very good. Dalia Arguello. Miriam Mosso. Present, teacher. Okay. Luis Ricardo. Present. Thank you. Natalia Gonzalez. Present, teacher. Okay. Azucena Montes. Azucena. Okay. Israel Nehemias. Present, teacher. Very good. Carla Janet Amaya. Very good. Jenny Yamilet Mejia. Present, teacher. Very good. William Alexander. Here. Very good. Marta Elizabeth Contreras. Present, teacher. Marjorie. Present, teacher. And Sandra Elizabeth Osorto. Present. All right, excellent. So, averiguaron qué tienen en común con su compañero. For example, yes. Natalia, ¿qué tiene en común con su compañero? In English, you say, we like coffee, we like sports. En común tenemos, hola, hola. Uh-huh. In English, please. I love the song, pero songs. Okay, pero el sujeto debería ser I. ¿O cuál sujeto vamos a usar ya que estamos hablando de mi persona y otra persona? ¿Cuál sujeto voy a usar? We. Tiene que ser, ¿alguien ahí lo dijo? I. No, we. I es usted solamente, pero queremos decir que... No, no. We. 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 Nosotros. We like coffee. Right, si yo estoy hablando de otra, yo y otra persona, we like coffee. We like coffee. Ajá. We like coffee. Entonces, Natalia, ¿qué averiguó? What do you have in common? We love and some. Okay, you, we love, solo que no entiendo la última palabra, ¿cuál es? Sun. Sun, el sol. No. So, ¿cuál es la última palabra? Ah, entonces no, ah, okay, we love our son, we love our son. Amamos a nuestros hijos. We love our sons. Se lo voy a escribir para que no quede duda. Okay, entonces... Natalie sería, we love our sons. Okay, eso es lo que yo tengo en común con otra persona. Okay, very good. Carla María, what did you find out? What do you have in common? Okay, we like pupusas. Very good. We like pupusas. Okay, ahí lo escribí. We like pupusas. Excellent. Okay, so... Hágame el favor de escribirme en el chat. What do you have in common with the other person? ¿Qué averiguaron? ¿Qué tienen en común? We like soccer. Miguel Ángel, very good. Okay. We play soccer. Very good. We like music, Marjorie, very good. We like coffee, David. We don't watch TV, ah, very good, Luis. Buscaste una en negativo, excelente. Algo que no, en, bueno, que tienen en común, pero que no les gusta hacer. We don't watch TV, very good. We watch Netflix, Israel, very good. We like to drink 7-Up, Carla, very good. We like Italian food, Roxana. Excellent. We like dancing. Very good. We like dancing. We like football. Marjorie, in English, no decimos football, así, sino que decimos soccer in English. Okay.
Okay, gracias. We love our sons, Luis Chinchilla, very good. We don't drink beer, David Garcia, very good. Rina, we don't drink beer, también, con Rina. No toman cerveza, okay. Very good. We like chicken, very good. We don't have a girlfriend. Excellent. All right. Very good. Entonces, ya estoy aprendiendo a comunicarme en inglés. Right? Porque ya puedo preguntarle a una persona lo que le gusta. Right? Do you like coffee? O lo que hace, actividades que hace. Do you watch Netflix? Do you play video games? Okay? So, ya podemos tener una conversación. All right. So, let's go to another activity. Okay? Aquí está, es la página 22, ¿ok? Es solamente, es una actividad comunicativa. Les voy a poner una foto en el WhatsApp, ¿ok? Y dice, create a conversation with a partner about someone else's daily activities at work. Now, prácticamente lo que van a hacer es una conversación, ¿ok? Y quiero que averigüen un poquito. Hagámoslas un poquito diferente. Aquí están hablando de una tercera persona singular. Quiero que hagan una conversación, pero entre dos personas. Los voy a poner en grupo de dos solamente. Y quiero que averigüen, que hagan una conversación así. Hello, how are you? Hello, I am good. Thank you. I have a question. What do you do on weekdays? Y empieza a hablar. Right? Que fue la primera pregunta que hicimos al inicio de clase. What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? Okay? Very good. Aquí hay otra pregunta, dice, what about your partner? Okay? All right, so esta parte aquí, que es una tercera, hablar de tercera persona, no es necesario ya que solo van a estar en grupos de dos. Pero ya con su partner, con su compañero, sí me gustaría que pudieran tener una conversación. What do you do on the weekdays? What do you do in the mornings? What is your occupation? Pueden preguntarle sus gustos o sus actividades. Do you play sports? Do you like coffee? Y empezar a hablar. Y ya ahorita ya estamos hablando inglés. ¿Sí? All right, very good. Now, esa conversación la pueden hacer una conversación de un minuto, ¿ok? Un minuto, yo sé que pueden. Y la vamos a presentar aquí en la clase. En sesión, así, con todos. ¿Sí? ¿Listos? All right. So, les recomiendo no escribir todo, ya que no es una actividad de escribir y leer, sino que es una actividad de speaking. All right. Let's go to groups. Diferentes grupos. Grupo de dos. Miriam, si puede aceptar. Ahí está, gracias. Yo le entendí que no teníamos que escribir todo porque es más de speaking. Sí. Sí, solamente como son dos personas, no van a poder hablar como de tercera persona, singular. Pero van a hacer una conversación entre ustedes. Okay. Hello, how are you? Pueden hacer preguntas, respuestas. What do you do on the weekdays? What is your occupation? Cualquier pregunta que quieran ahí. Okay. Okay, gracias, teacher. Okay. Bye. Hello, yeah. Carla. Ah, empieza usted, sí, está bien. Okay. Okay, vamos. Amy, interesa.
Sí, tiene la página 22 ahí usted. Sí. Sí, sí. Okay, solo usan esa primera parte de esa, ese modelo que dice, hello, how are you? Ajá. Hello, I am fine, estoy bien, right? I am good. Okay. I have a question, what do you do on weekdays? Ya empiezan a hablar y decir, right, lo que quieran. What do you do in the morning? What do you do on weekdays? Do you have children? Do you have a girlfriend? Do you like coffee? Do you like, lo que sea. Anything, right? Okay. Very good. Thank you. Excellent. Okay, comencemos, Lisa. De acuerdo. Hello, Jose, are you there? Está conectando ahí. Con la conexión que me está. Okay, very good. So, Natalia, right? Una conversación así. Podemos iniciar. Hello, how are you? Hello, I am, thank you. I am fine. I am fine, or I am good. Estoy bien, right? I am good. How are you? I am fine. Excellent. What do you do on the weekdays? Visit the project. Okay, I visit the projects, right? Okay. Okay. Okay, what do you do in the mornings? What do you do in the morning? Esta es la primera pregunta que hicimos en la clase, ¿se acuerda al inicio? Sí. Usted me dijo, I have breakfast with my sister. ¿Se lo olvidó? Esa es en la mañana, lo que hago en el morning. What do you do in the morning? I eat breakfast with my sister. I eat breakfast with my sister. Yes. Good. Excellent. Okay. ¿Qué más, José? ¿Qué más le puedes preguntar? Other questions? What do you do? Coffee. Hola. Okay. Do you like coffee? Yes, I do. Good. Okay. Usted también le puede hacer preguntas a él. No solamente a usted. Entonces ahí estamos teniendo una conversación. Okay, very good. Okay. What is your favorite movie? My favorite movie is The Lord of the King. My favorite movie ¿cómo se dice? Titanic. Ah, nice. Okay. Nice movie. Titanic. How old are you, Israel? How old are you, Israel? En mi edad, ¿no? Mm-hmm. Edad, sí. Uh-huh. I am 52 years old. 52? Mm-hmm. Was 52 years 52? Old. And you know, it's 22. 22. No, 22. 22. 30. 32.
Tiene que practicar los números, Israel. Tiene que practicar los números, ya me di cuenta. Israel. Okay. Do you like dogs? Do you like dogs? ¿Le gustan los perros? Yes. Yes, I do. Nice. What color? And what you, color do you is? Like a dog? Yes. Yes, I do. ¿Cómo se dice, teacher? Tengo. I have. Ah, I have two dogs. One black, one white. Dogs. Nice. Okay. Okay. I am two dogs. I have. Two dogs. Yo tengo. I have two dogs. You. What color is your dog? And white. White. Mm-hmm. Blanco. Two? White. Two? And white. Two white. Yeah. Israel, do you like your work? Do you like your work? Yes, I do. What are you doing? ¿Qué hacen su trabajo? Ahí que I am biology molecular. Molecular biology. Biología molecular. Wow. Molecular biology. Okay. Interesante. Now, cuando ella te pregunte, Israel, what do you do? Tal vez le puedes dar unas actividades que tú haces. Actividades. For example, I send emails. Activity. I read documents. Okay. I speak a patient. Okay. I process samples the patient. Mm-hmm. Okay, very good. So, quiero que ahora vayan y hablen con otra persona. Por eso los regresé así rapidito, okay? Ya practicaron, ya conocieron a alguien, a otra persona, ya la conocieron un poquito mejor. All right, excellent. So, preguntas que puedo hacer. What is your occupation? Where do you work? What do you do at your job? What do you do at work? How old are you? Si quiero preguntarle la edad, no importa. Okay? For example, le quiero preguntar, ¿qué hacen las mañanas? What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? Okay? Now, tiene que ser, va, usted hace una pregunta, yo respondo y yo le hago una pregunta y usted responde, va, así, ¿va? A y B, como ping pong. All right, very good. Let's go to another group. Solo quiero asegurarme que no están en lo mismo. David, ¿con quién estabas tú en esta última actividad? Con Marta Elizabeth. Ah, okay, ahora sí. Ya lo mezclé. All right, let's go. Let's go to groups.
mejor, Alex, que nos salgamos del guión que está aquí. Yes, vamos. Ok, entonces puedo preguntar, Alex, hello, Alex, what do you do? Hello, man. Right now, I like in the class. Like to? The class. The class. Huh? Okay. Sandra, what is your, Sandra, what is your occupation? Occupation? I'm a teacher. You are a teacher? Yes. And you? I am an assistant. Ah, okay. How old are you, Sandra? Perdón? How old are you? How old? How old are you? Eso no se pregunta. In English. Dele cualquier número. Sí. 15. 18. 18. 18. It's okay. Okay. Alex, do you like pupusas? Yes, yes. Yes, I do. Eat? I like eat pupusas. I drink Coca-Cola. Okay. Do you like the work? Excuse me, repeat, please. Do you like the work? Oh, okay, yes, I like. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Ahora. I drive cars. I have a question for you, Carlita. Mm-hmm. Okay. Do you take a bus in the morning? ¿Qué hago por las mañanas? No, que si agarras un bus en las mañanas. Ah, bus. Yes, I do. Well, okay. And I have another question for you. Do you like coffee in the morning? No, I don't. You don't drink coffee? Excellent. You don't like coffee? No. Oh, wow. I'm sorry. No, Salvadorian. ¿Cómo sería my favorite drink? Milk. My favorite drink is milk. It's milk. Yes. Wow. Va a salir cara, pobrecito su husband. Okay, otra pregunta que estábamos practicando era actividades que hacen en el trabajo. Ah, okay. Eso le iba a preguntar, what do you do at work? I answer the telephone. Mm-hmm. Sí. Ay, se me olvidó cómo puedo decir redactar o escribir correos. No me acuerdo. I write. Escribir es write. I write email. You. What do you usually do, Jenny, on Friday? I usually rest. Cancer. Good. Nice. Do you like to take a nap in the afternoon? Little. Yeah. Do you Ooh. Like? Yeah. Do you like? Pizza, huh? Yes, I do. Okay.
Do you like? What is? Yes, I do. What is your? What is your first name? Una pregunta ahí, disculpe. Ahí sí me perdí. ¿Qué me preguntó? Estamos haciendo. ¿Cuál es su primer nombre? Ah, first name. Ya ve que tengo sueño. My first name is Marta. Ok. Do you like in the wise TV infantil? Do you like to watch TV, right? Do you want? No, y si le quiero preguntar si le gusta ver películas infantil. Do you like to watch children movies? Do you like to watch children's movie? Children movie. Mm-hmm. Yes, I do. Yes, I do. Oh. Do you like Betty La Fea? No, I don't. No, I don't. Korean TV. I like Korean TV. Okay. I like Thailand's TV. No much. Okay. Excellent. So, ya conocieron a su compañero, right? Better. Much better. All right? Les dije que nos íbamos a conocer bien. All right. So, I like what you're doing, right? I like the way you're speaking. I like the way that you guys are communicating. Excellent, right? Excelente. Okay? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo estructurar alguna pregunta o cómo responder alguna pregunta? ¿Alguien tiene duda? Por favor, levanten la mano. ¿Alguien tiene alguna duda sobre las preguntas? Marta. Ok, Marta. Marjorie y después Carla. Marta, question. Personal, o sea, yo sí tengo bastantes problemas en estructurar la pregunta, profe. Pero ¿cuál? Porque hemos hecho varias preguntas. Hemos hecho preguntas con el verb to be, hemos hecho preguntas con do, hemos hecho preguntas ¿con cuál? Con do tengo preguntas. Ok. Así como lo que le pregunté a Dendio para decirle a él si le gustaba la película infantil, no sabía si ponerle, o sea, el do. Eso es lo que me cuesta a mí, poner el tú, you, o el tú, they, tú. Bueno, si está hablando solo con una persona, entonces tiene que ser you el sujeto, ¿verdad? No hay they, porque they es para un grupo de personas, más de dos personas. Entonces, si yo tengo solamente a una persona enfrente, va a ser you. Siempre you. Sí, pero porque... Si digamos, habemos tres. Si digamos, tengo tres enfrente. Ah, ok. Entonces, para mantener la conversación, va. Recuerden que les dije que también you puede ser plural en el sentido de, si yo, por ejemplo, vengo aquí a la clase y yo digo, hello, how are you? Yo me estoy refiriendo a todos. Okay. Now, si yo voy a hablar de aquellos que están ahí en la esquina, aquellos, I can say they. Okay. Si estoy solamente, como en la actividad que hicimos, que eran solamente dos personas, usted solamente tiene una persona enfrente, you. Do you like coffee?
Do you watch TV? Mm-hmm. Okay. Sí, gracias. All right, Marjorie. Sí, no, yo lo único, lo que quería preguntar era cómo se dice cuántos años tienen de trabajar ahí. Okay. Esa pregunta no es cuántos años tiene la persona, sino cuántos años tiene haciendo algo. Entonces, estamos hablando de una línea de tiempo, un periodo de tiempo. Entonces, la forma correcta en inglés sería, es how long. How long. How long have you been working there? Okay. Pero ese términos y ese uso de how no lo hemos visto todavía, Marjorie. Okay. Ah, okay. So, entiendo que tiene la pregunta, está bien, pero no se preocupe porque es algo que se ve un poquito más adelante. Okay. Por ejemplo, how long también puede ser en cuanto a tiempo o distancia. Okay. Gracias, okay. Teacher. Very good. Carla. Mi pregunta es, teacher, por ejemplo, yo estuve conversando con Luis. Para yo escribir, por ejemplo, para apuntar que a él le gusta o que él hace, mejor dicho, alguna actividad, como es hombre, siempre puede escribir he, ¿verdad? Por ejemplo, él me comentó que, quiero ver, he drive a car. Solamente sería que... correcta. Sí, es he, el sujeto es he, siempre estás hablando de un hombre. Entonces, es singular y es una persona. Pero hay algo ahí que noté, que tenés que ponerle una S en el verbo. He drives a car. He walks to work. Sí, he drives a car. No lo pronuncié, perdón. Pero sí lo tengo escrito así. Pero sí, ok, está bien. Entonces, ahí tiene una S, ¿verdad? Que es el principio de simple present, ¿verdad? En el uso de he, she, it. Tenemos una S en el verbo. Por ejemplo, he walks to school. He drives a car. He drinks water. Okay. Okay. ¿Alguna otra pregunta sobre cómo estructurar algunas preguntas de las que hemos visto hasta ahora, de las que ustedes estuvieron practicando, o cómo responder? ¿No? Good. Okay. Very good. So let me share something with you. Okay. All right. So, hay una última actividad en la guía, es la número 3. Ya la vamos a completar. Solamente ya que estamos en el tema comunicativo, les voy a enseñar un poquito de pronunciación e intonación. Okay. So, hay un tema que se llama rising and falling intonation. Okay. El inglés no se habla sin música. El idioma de inglés tiene bastante música. De hecho, tiene más música que el español. Okay. Entonces, las preguntas tienen que tener cierto tono, cierta entonación. Okay. Cuando yo hago preguntas que se responden con un sí o un no, como las que tengo acá, entonces yo voy a tener rising intonation. Rising intonation. ¿Qué es rising intonation? Es decir, que el tono de voz va a subir. Tiene que subir. En lo que yo voy preguntando, mi tono de voz tiene que subir. Okay. Si para este tipo de preguntas, yo voy a responder con un sí o un no. Okay. Voy a responder con un negativo o un positivo. Por ejemplo, are you a doctor? ¿Escucharon mi entonación? Are you a doctor? Voy a subir. Mi entonación sube. Are you a doctor? Are you a police officer? Are you a teacher? Voy a subir mi entonación. ¿Ok? O también las preguntas do. También tienen entonación hacia arriba. Do you like pupusas?
Do you like pupusas? Do you have children? Do you have children? También preguntas como esta con el verb to be, como la primera. Is he your boss? Is he your boss? Do you like English? Do you like English? Mi entonación va hacia arriba. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Permíteme. Déjeme escribir. Ajá. Alex. Gracias, teacher. Para contestar, también hay cierto tono de voz, o también se puede o se debe utilizar cierto tono. Sí, el tono en cuanto a responder está ligado a la forma que, a la emoción que tú quieres transmitir. ¿Ok? ¿Verdad? Si tú quieres transmitir una emoción como, ¿estás loco? No, claro que no. You know? Entonces tú vas a tener cierta entonación. Are you a doctor? No, I'm not. ¿Ok? Está ligado a tu emoción. Acuérdense que el idioma es una expresión de lo que nosotros sentimos y pensamos. Entonces, al final, no está separado de nuestras emociones. ¿Ok? Imagínese que tú vas al aeropuerto y tú ves a tu familiar que no has visto en 2 años por la pandemia. Tú lo vas a saludar con, hello, how are you? No, you're going to be like, hello, how are you? Right? Entonces, muchas veces en cuanto a estas preguntas, do you like pupusas? Y si te encantan las pupusas. Do you like pupusas? Oh, yes, I do. Right? So, está ligado como a tu emoción. Ok. El otro tipo de preguntas es preguntas abiertas, WH questions, ¿verdad? WH questions, ¿se acuerdan? Hemos hecho algunas, no hemos entrado en este tema tan profundo, pero es what, when, where, why, todas estas que empiezan, ¿verdad? Sí, con WH questions, right? Ok, so estas WH questions, voy a subir esto, permítanme. Ok, so estas WH questions van a tener una entonación hacia abajo. Ok, falling intonation. For example, aquí voy a usar contracción. What's your name? Ok, very good. So aquí tengo 5 preguntas, WH. Ok. Mi entonación va hacia abajo, naturalmente. Por ejemplo, what is your name? Ok. How old are you? Where do you work? When is your birthday? Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Why are you sad? What's your name? How old are you? Where do you work? When is your birthday? Why are you sad? Okay. ¿Alguna pregunta? En cuanto al tema de intonación. ¿Por qué creen que es importante este tema de pronunciación e intonación? Ya entrando a la música del idioma. ¿Por qué creen que es importante? Para diferenciar las preguntas con una afirmación. Sí, también. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Por qué creen que es importante? También.
el tema, estamos hablando de la entonación de las preguntas. Ok. It's important. Ok. Ok. Very good. So, ajá. Cada una de las preguntas está tratando de investigar algo. Exacto. Si sea estado emocional o por ejemplo, en el caso de en las uh-huh. otras preguntas, la identidad, uh-huh. ¿verdad? Entonces, sí es bien importante en ese sentido. Sí, sí, definitivamente. Ok. So, ya después de que yo he podido manejar y tengo un manejo de vocabulario, como ustedes ya lo tienen aquí, hemos hablado de verbos, hemos hablado de occupations, hemos hablado de títulos, hemos hablado del trabajo, actividades, etc. También tienen el uso de la gramática, que hemos hecho oraciones con el do, con does, el verb to be, etc. Y después ya tienen la habilidad de pensar y formular esas preguntas en una conversación. ¿Okay? Entonces, en mi opinión, ya llegaron por lo menos a tener un manejo básico de fluidez. ¿Ok? Entonces, ya terminé de estudiar, ya allí se quedó el idioma. No, ya que el idioma es comunicativo. Es para expresar emociones y sentimientos, pensamientos. ¿Ok? Entonces, ahora viene el tema de pronunciación y entonación. ¿Ok? So, siempre en su estudio de inglés, recuerden, primero va mi entendimiento de vocabulario, el manejo de las estructuras a través de la gramática como herramienta y poder formular y hablar y pensar en inglés y poder comunicarme. Okay, ya cuando tengo eso, entonces ahora puedo trabajar en la área de pronunciación y ahora puedo trabajar en la área de entonación. Y en la área de ritmo, porque el inglés tiene un ritmo diferente al español en cuanto a la parte comunicativa. Entonces ya ahora puedo trabajar esa área, ¿ok? Algo que no me puede detener ahorita en mi estudio básico, en mi aprendizaje ahorita, en este nivel básico que estoy, es si yo no pronuncio una palabra correctamente. Que no puedo pronunciar una palabra 100% a la perfección. Eso no me puede detener ahorita. ¿Ok? Ahorita okay. Lo que tengo que hacer es agarrar vocabulario, aprenderme la estructura gramática para poder hacer eso y pensar en inglés y empezar a formular eso en inglés. Esas preguntas y esas respuestas. Ya es comunicativo. Ya después que he hecho eso, entonces, ahora puedo ir a perfeccionar la pronunciación. Ahora puedo ir a trabajar un poquito más la entonación, el ritmo, el tono de voz, ¿verdad? La pronunciación del shun, for example, information. No es information, ¿verdad? Sino que es information. So, ya puedo empezar a trabajar eso, ¿verdad? Okay. All right, very good. So, quería solamente darles ese tip en cuanto a las preguntas, ¿verdad? Y que tiene una entonación específica. All right. Very good. Verbs. Verbos del día. ¿Se están aprendiendo 5 verbos al día? Yo sí. Yo sigo aprendiendo. Okay. Yo sigo estudiando. Yo sigo preparándome. ¿Verdad? Entonces, ustedes tienen que hacerlo. Okay. Verbo del día. David, read, number one. Lo vas a leer y lo vas a usar en una oración. Okay, David. Okay. Work. Work. Give me a sentence. I work on Monday at Friday. Okay, I work, lo voy a escribir aquí para que todos podamos ver, tener un contexto de esta palabra. I work Monday, y le voy a poner aquí una linita, y la pronunciación de esta palabra o este tilde puede ser through. I work Monday through Friday. Friday. Okay, so podemos
La palabra en realidad es through. Se escribe así. I work Monday through Friday. Very good, David. Okay. ¿Qué pasa si yo le cambio el sujeto aquí, David? Le pongo she. ¿Qué tengo que hacer? Le agregamos la S al verbo. Perfect, excellent. Okay, next one. Israel, the next word. The next verb. Read. Number two. Read. Call. 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 Sí. Call. Sería una oración para mí. Ajá. ¿Qué haces tú con los pacientes? Do you call the patients? I call to the patient. I call the patients. Oh. Very good. I call the patients. Excellent. Alex, the next one, number three. Found. Found. ¿Qué quiere decir found? Encontrar. Ah, de hecho, perdón, esto está en el pasado. Find es el presente. Encontrar, right? Find. Okay. No es find, como bien, ¿verdad? Sino no, que es find. No, it's find. I find my keys. Yeah. I find my keys. All right, very good. Excellent. The next one. Number three, ¿quién está ahí? Sorry. William, number three. Number four, sorry. William, number four. Verbo del día, number four. Look. Look. Mirar. Look. I look at the mount. I look at the mountains. ¿Las montañas? Mm-hmm. Okay, very good. All right, very good. Rina, ask. Ask. Preguntar. I ask delivery. I ask. Preguntar es eso. I ask delivery in the afternoon. Okay, so solo que aquí voy a poner for. I ask for delivery. In the afternoon. Excellent. Good job. Ahí están los verbos del día. Work, call, find, look, ask. Ask. Teacher, mm-hmm. Teacher, con el verbo ask es preguntar y también es pedir. Sí, sí. De hecho, I ask for delivery. Mm-hmm. Si te pones ahí en el teléfono a llamar el servicio al cliente de Amazon y le dicen, hey, miren, ¿qué pasó? I ask for delivery in the afternoon. Mm-hmm. Okay, thank you. Excellent. All right, verbo del día. Okay, terminamos con esta actividad. La podemos hacer juntos. Ready? Aquí tengo el cuadro de affirmative statements. En negative statements, right? Con I, you, we, they. For example, I keep track of the financial records. Y si quiero hacerlo en negativo, I don't keep track of the financial records. Okay. Now, ¿qué pasa si voy a usar he, she, or it? Entonces, el cuadro número dos, el que le sigue. She makes many phone calls. Okay. She makes many phone calls. Y si quiero hacer esa oración, pero en negativa, she doesn't make many phone calls. Okay. Very good. So aquí estoy usando afirmación positiva y negativa con el sujeto I, you, we, they. Y aquí estoy haciendo afirmaciones positivas, afirmaciones que son positivas y negaciones con he, she, or it. All right, very good. So,
llenemos este cuadro. Le he dado aquí una afirmación y aquí me tiene que dar la negación. O si le doy la negativa, usted me tiene que dar la positiva. ¿Ready? Lo voy a hacer lo más grande que pueda. Just ready. All right, very good. Hagámoslo juntos. Dale, micrófono abierto. Participen. No tengan miedo a equivocarse, porque ese es el propósito, aprender. She does an answer at email at work. She answers emails at work. La negación sería? She doesn't answer emails at work. Very good. Disculpen aquí que no me está agarrando el tilde. En inglés se llama apostrophe. Ok, very good. Aquí le estoy dando la negación. María doesn't like coffee. ¿Cuál sería el positivo? María likes coffee. ¿Qué tengo que hacer ahí? Agregarle una S. ¿Verdad? Porque estoy hablando de tercera persona singular. Very good. Ok. He checks the financial records. ¿Cuál sería la negación? Check the financial records. Very good. Excellent. Okay. Next one. Negative. I don't cook dinner. I cook dinner. Hay que agregar la S. No, ¿por no, qué no, no, le no, 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 perdón. No, no, ahí no. Ok, very good. Eso es bueno. Usted se autocorrigió. Eso es bueno. Sí, sí. Ya no me necesita a mí. Okay. Dinner. She talks to the customers. Negative? She doesn't. Escuché a alguien que dijo don't. No puede ser don't, ¿verdad? Ya que estoy usando. It doesn't. Very good. Ok. The next one. Aquí está la negación. Dice, Jose doesn't help his co-workers. Positive? Jose ayuda. Helps his co-workers. Jose helps his co-workers. ¿Qué se me olvidó ahí? La S. Helps. Correct. Very helps. Good. Uh-huh. Jose helps his co-workers. Very good. They work for Grupo Q. They don't work for Grupo Q. Alguien dijo doesn't. No, no es doesn't. They don't work for Grupo Q. Ah, aquí se me olvidó. Lo dije en inglés. All right, very good, excellent. Negative, we don't advertise in the internet. We advertise in the internet. Advertise. Mm-hmm. ¿Qué quiere decir advertise? Son los anuncios más. Correcto, es como publicar, ¿verdad? Anunciar. Ajá. Very good. Positive. The bank has many branch offices. Negative. The bank doesn't. Aquí voy a dejar una pregunta. The bank blank. Okay, so ¿qué voy a usar? Don't or doesn't? It doesn't. ¿Por qué doesn't? Porque es una cosa. Porque es una cosa. Correct. Porque el banco es una cosa, ¿verdad? Es como aquí yo pudiera sustituir the bank y decir it. It. Pero lo voy a dejar como está ahí. Okay, very good. Negative. Mr. Urbina doesn't talk to reporters.
Entonces, Mr. Urbina told to report. The report. ¿Qué me falta ahí? La S. Mr. Urbina talks to reporters. We send emails. We don't send email. Excellent. Perfecto. ¿Alguna duda sobre estos dos cuadritos que están en esta unidad? No. Entonces ya pueden hablar en positivo y negativo, hacer preguntas con do, con does, hacer preguntas con WH, hacer preguntas con el verb to be. Ya pueden bastante, ¿ok? Y solo llevamos menos de 2 semanas. All right, excellent. Okay, so, ¿alguna duda con las tareas? ¿Alguna duda? Bueno, la tarea 7 la repasamos ayer. La tarea 8, la que van a hacer, pues la que le correspondiente a esta clase. Pregunta aquí. What do you do in the morning, right? Ahí tienen que responder. I go to the park. Y terminen con la preposición. I go to the park at night, at midnight, in the morning. Esta podría ser cualquiera. I go to the park. Answer the following questions about daily routines and activities. Okay, bueno. Ya les voy a clarificar la número 2. Number 3, do you go to work every day? Ahí está la respuesta, tienen que buscarla correctamente. Le están preguntando con do. Does she brush her teeth before going to bed? Tienen que buscar la respuesta correcta. Le están preguntando con does. Y el sujeto she. Yes, she does. I blank the bus at 7 a.m. Okay, tienen que buscar el verbo correcto. ¿Sí? Okay. Okay. No se olviden también de contestar los foros, ¿ok? Los foros del 1 al 5, ya les di feedback, ¿ok? Yo les escribí, les di algunos tips, les corregí, les lo felicité, si estaban todo correcto, ¿ok? Entonces pueden hacer los foros de esta semana. Para esta semana, ya para el sábado, tengo que entregar notas de la sección número 2, que son la lección 6. De las 6. A 10, ¿verdad? No, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. ¿Alguna pregunta? No. No, we're good. Excellent. Ok, ¿qué más? Recuerden, si tienen problemas así con conexión, no se preocupen, yo entiendo, pero traten de reconectarse de alguna forma, ya que pues le están contando los minutos, al final no les están contando la asistencia, la que tengo que hacer ahorita. ¿Ok? So, recuerden eso, si tienen problemas, no se preocupen, yo entiendo, aquí ha estado lloviendo también, traten de buscar la forma de conectarse. Recuerden también, si se están conectando, usar las aplicaciones, ya sea la aplicación que tengo descargada en mi computadora, en mi laptop o en mi tablet. O si pues, voy a usar el teléfono, tengo que usar la aplicación de Zoom, ¿verdad? No solamente le voy a dar clic en el link y me va a abrir el navegador de Google Chrome, ¿verdad? Porque ahí es donde hay mucha interferencia. Lo mejor es poder usar la aplicación. Ok. Roxana Yamilet. Thank you, teacher. Thank you. Wait. Miguel Ángel Paz. Present, teacher. Thank you. Rina Álvarez. David Present, García. Teacher. Ah, Present, Rina, teacher. ¿Eh? Present, teacher. Ok. Rina ya la vi. David también. Sí, José Antonio. Ok. José Antonio. Carla María. I am here, teacher. All right. Alex Álvarez. Perdón, Alex Alberto. Dalia Orguello. Miriam Carolina.
Present, teacher. Luis Ricardo. Present. Very good. Daftalia. Present. Okay. Azucena Montes. Israel. Present, teacher. Okay. Carla Janet Amaya. Jenny Jamilet. Present, teacher. Okay. William Alexander. Here. Okay. Marta Elizabeth. Present, teacher. Okay. Marta Elizabeth Marjorie. Present, teacher. And Sandra Elizabeth Osorto. Here. Okay, very good. Los que están avanzando bastante rápido, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer para no aburrirse? Es decir, para que también sigan aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer? Bueno, yo les recomiendo, les voy a pasar un link, ¿ok? Donde hay un par de worksheets, así como las que yo hago como guías de trabajo, así que ustedes pueden hacer en cuanto al tema. Ustedes pueden trabajar esas si quieren, ¿ok? Pero aquí está mi recomendación más, ¿cómo te puedo decir? Más dinámica, más divertida y más real. En vez de estar haciendo worksheets, porque no mintamos, ¿va? No vamos a estar haciendo worksheets ustedes todo el día. Entonces, mi recomendación, ¿verdad? Real, es que ustedes tomen el idioma, lo que están aprendiendo, y lo pongan en un contexto. ¿Okay? Es decir, ¿cuál contexto? El contexto que yo quiero, es lo que me gusta. Si a mí me gustan los deportes, por ejemplo, William, si tú sos un gran fanático del básquetbol, ¿ok? Entonces, William, busca cosas de básquetbol en inglés. Suscríbete a canales del NBA, ahí que te caigan los videos de la NBA en tu YouTube. Suscríbete a algunas páginas. Métete a un grupo de WhatsApp, grupo de Facebook. ¿Verdad? Que sea cosas de básquetbol, ¿verdad? Eso es lo que me gusta, pero que sea en inglés, no en español, no aquí salvadoreños amantes del básquetbol, no, sino que sea Americans, NBA, right? Something, right? Very good. Ok. Por ejemplo, no sé, Alex, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? La música. La música me ha ayudado bastante, realmente, por eso que a veces hay algunos verbos que sí los entiendo bastante. En algunos casos. Está bueno. Entonces, él está tomando el idioma que le gusta y lo está poniendo en un contexto que a él le gusta. ¿Ok? Si a usted le gusta cocinar, ponga el inglés en un contexto de cocinar. Empieza a ver cosas, que los canales de cocina en inglés, empiece a ver páginas de inglés. Métase a un grupo de cocina en inglés, en Facebook, en Instagram, en lo que sea. Es decir, viene el Oktoberfest, hay que meterlo en contexto, teacher. Mételo en contexto, en Oktoberfest. Pero Oktoberfest es una cosa aquí, ¿verdad? ¿Por qué no mejor investiga de fiestas allá en Estados Unidos? ¿Cómo celebran allá? Okay. Okay. Pero si eso es lo que te gusta, pues dale, no importa el contexto. Si le gusta la pesca, pues póngale en contexto de pesca. ¿Ok? All right. Very good. So debería, esa es mi recomendación, que tomen el idioma y que lo pongan en un contexto que a ustedes les gusta, les interesa y que ustedes van a estar verdaderamente ahí interesados buscando eso. Porque si yo les mando 5 worksheets, tal vez las hacen, tal vez no, pero al final eso no, ¿verdad? Pero sí, estamos ahorita aprendiendo vocabulario, gramática y cómo poner esos pensamientos en inglés para que me salga la palabra, la oración completa. Eso yo le llamo thought organization. Cómo organizar los pensamientos en inglés. Eso es lo que estamos practicando, ¿verdad? Vocabulario, gramática y cómo poner eso en un contexto donde pueda comunicarme. Alex, te dejo la última palabra. Sí, gracias, teacher. Ya que la tecnología nos ayuda bastante, ¿usted conocerá alguna aplicación que realmente ahorita que estamos en un nivel básico, usted nos pudiera recomendar de una app de Android que podría ser una buena herramienta también? Ok, very good. Ahí se los puse en el chat. Ahí está en el chat. No quiero hacer promociones. Perdón, yo la tengo. Y sí, en un momento, a veces, hoy en la pandemia, un momento de ocio me sirvió bastante también.
Va, y pues, tal vez esa es la razón, Alex, porque tú ahorita tenés este nivel que tienes ahora. ¿Verdad? Sí. Es decir, ya Alex venía preparado. Y es bastante práctica porque da oportunidad para también uno contestar, y la misma aplicación le dice si uno contesta correctamente o escribe correctamente. Hay bastante vocabulario con imágenes, es bien interactiva. Y hay niveles más altos, ¿verdad? Que tal vez... Correcto, ahí le va permitiendo subir, ir subiendo de nivel conforme usted va actuando bien dentro de la aplicación. Yo creo que tiene como hasta un intermedio alto. Entonces, sí, correcto. Correcto. Y puede interactuar también con otras personas que conocen bastante el idioma. Exacto, exacto. Lo que ustedes están haciendo ahorita lo están haciendo los chinos, los vietnamitas, los asiáticos, los rusos. Todo el mundo lo está haciendo. Ok, very good, los dejo. Have a good night. Okay. Good night. All right, excellent. Okay.